Antes de começar, para que deixar os créditos aqui ao Zelica, beleza, rapaziada? Ele tá fazendo um Camp X1, então vai lá assistir ao vivo. Passa lá na Azulzinha, que eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição. Então corre pra live lá do Zelica pra você acompanhar ao vivo aí X1 aí, beira da gringa, que os meninos do Brasil foi convidado. Você aí quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Rei dos Coins. Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que qualquer outro lugar. Bravos jugadores, aquellos que aún no salen y se ha cubierto con la pared del señor, y le dicen que ya quita su pared y ahora avanza aquí, les empieza a moverse por el costado derecho. Le dicen que le está leyendo los movimientos, aquí le lo está buqueando por ahora mucha pared y Primera sangre. Aquiles, el quecho, el rey de la Dícer, se presenta Aquiles, aquí estoy yo. Se lleva esta segunda ronda. Vamos a ver quién se te lleva esta segunda ronda. En ventaja poniendo las paredes. Cuidado con él, sigue intentando querer acechar. Ya activaba rápidamente la luz. ¿Cómo lo va a terminar haciendo? Cuidado. Termina por menear las caderas derecha, izquierda. Él sigue intentando querer acorralar a Aquiles. Es un rey que se cubre a mano poder con lo que viene siendo el bloque de completo. Primera sangre. ¡Cuidado! ¡Esto se puso, se puso, se puso! 1-1 el marcador. Empate técnico lo que tenemos, Aquiles. Rápido nomás hemos tenido al ganador. Vamos a ver cómo lo termina haciendo. Cuidado con él, tratando de querer acechar con la M1014. Sabemos lo letal de este muchacho. Aparecía el rey para sancionarlo. Terminaba dejando al filo en la muerte. Y ojo al acecho por parte de Aquiles. Mientras tanto, el Edil tiene que cubrirse para Primera poder sangre. Recuperarse. Dios, buenísimo. Lo termina haciendo Aquiles. 2-1. El marcador, Miguel. Diciendo una trampa que viene preparando de cierta manera el Edil. Aquiles intenta querer contrarrestar, cuidado de corta, aplicaba el salto para evitar. Está zoneado, ¿no? Parte de Edil, Aquiles de nueva cuenta. Está full zoom, mira eso. Por parte del Rey de Reyes. ¡Ojo que le terminan arrebatando la corona! 2-2, Miquiler. ¡Tenemos un empate técnico, Killer! Cuando ese Aquiles es el que mantiene la distancia, las cosas son diferentes, así que vamos a ver quién se lleva el desempate en la quinta ronda, Sasa. Vamos a ver quién se lleva el desempate. Aquiles comienza rápidamente a copiarse del enfrentamiento mientras Primera tanto. Sangre. ¡Oh, Dios mío! Dios, ¡aparecía el Edil! ¡Le partió el cielo! ¡Pedazo! ¡Cielo! Y ahora sí tiene vida suficiente para que salga. No sé, está demasiado cerca, bro. No sé por qué se ve así. Se van al rus, se están buscando. ¡Qué manera! Yo no puedo desbuquear la sala. Ojo, lo logra contactar al pecho. Lo viene buscando. Aquiles que no logra encontrar la cabeza. Tiene de zinc a la cabeza. De todas maneras, el mejor de 5, bro. No se preocupen. 4-2. La cámara de Aquiles se ve muy cerca, crack. Chico, cubrirse. Y por el contrario, Aquiles trataba de castigarlo, romper la cobertura. Se viene el de zinc al cuarto baja. No, no, le activa la mira, pero al pecho no lograba casi noquear. El de zinc está bastante tocado, pero puede meter el rus. Tiene la ventaja de la M10. Pero Aquiles tiene la precisión con la UMP, así que cualquier cosa puede pasar aquí. Parece que estamos a segundos asada del desarrollo de esta ronda. Terminaba por escabullirse de este latigazo. Primera sangre. Bien. Aquiles, una tras otra salían todas directamente al cuerpo. Es una tercera ronda que termina por marcar Aquiles 69, señores. Sin duda alguna, hermano, increíble lo de Aquiles de tú a tú ante el recientemente campeón del circo Pepe Spritz, ¿no? Le está jugando de tú a tú como si fuera cualquier otro jugador activo en el competitivo. Tremendo lo de Aquiles, tremendo lo de Lezin, que no se deja contarte en la cabeza. Dios, brutal. Dios, épico, bro. Aquiles, qué chosasa. Épico, bro. 4-4, tratando de levantar la mira. La pared que lo terminan dejando ahí un costado bastante pellizcado cuando le quería meter el rush. Quiere decir que encuentra la manera de rushear y salir de ahí del encierro. Aquiles que lo logra impactar en la cabeza. Viene viniendo el rush. Una pared nueva el rush, pero logra ponerse el botiquín. Cielos, amigo, lo prendió ahí. Así caía en la trampa Aquiles. Lo que pinga, le desinza. Con solamente un disparo. El rush. Vamos a ver cómo lo termina haciendo el Edil. Cuidado con la M1014 en mano. Va buscando el ángulo perfecto. Decide retroceder un tanto para ponerle buen cubierto. Mientras tanto, el Rey Aquiles se manifiesta de derecha y izquierda. Cada uno de los competidores van activando el reloj. Le va dando velocidad. ¡Cuidado! La M1014. Dios, se la hizo. Pero no,
pero no. Aparecí el Rey Aquiles empatando un marcador, señores. 5-0. Ahí se defiende capa y espada, esperando que entre los últimos segundos venga ya la zona para que termine siendo juez y parte del enfrentamiento. Cuidado con él, es decir, desde la parte alta va a tratar de querer decapitar a un Rey Aquiles. Le va a poner una propia corona. Corona de espinas. Hombre, mira eso. Mira eso, se quedó bugueado. Marca un 6 a 5. Bueno, al menos le manda corazoncito, mira. A ver, porque terminaba por apretar el gatillo directamente a quebrarle la columna vertebral. Mientras tanto, Chile ya lograba recuperar el 200 de vida. Ahora sí se ve bien, mira, ¿eh? Ahora sí. Termina cubriendo de media cuenta. Va a querer retroceder teniendo un ángulo perfecto para poder caminar. ¡Dios! No, bro, mira eso. Yo te pregunto, Killer. ¿Qué tenemos, Killer? Tenemos Buya para Brasil. L de Sin Unión. Aquí el tipo venía buscando el píxel adecuado para filtrar esa bala, para conectar en el cráneo. Es un uno contra uno entre Aquiles versus el de Sin, mi Killer. Uno con la de Cerdigo. ¿Quién nos dejará? Un jugador que se... Dios, brutal, bro. ¿Quién más que el Rey? Qué increíble, la verdad. Y vuelvo y lo repito. Chando y Corta y Tante se van a tratar de querer encontrar cada uno de ellos. ¡Cuidado! La SMG en funcionamiento, terminaban por moverse derecha e izquierda. ¡Al filo de la muerte! Tan solamente un disparo. Es el Rey Aquiles que comienza a echar. Mientras tanto, los segundos que van recuperando y a poco él de sí. Ahí podría sacar una ronda más en ventaja el Rey de Reyes. Primera sangre. Brutal, 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 brutal. Como las vecinas que se asoman en las ventanas. O por estar harto tiempo en lo competitivo, pero cuando toca demostrar, y lo viene haciendo en este preciso momento, que le va rescatando dos rondas a un LDC. Cuidado correctamente las paredes, terminan para fichar en una lock, ya le venían sancionando el LDC, tiene que retroceder para rápidamente activar el lock, al mismo tiempo recuperar en una pared, lo que va poniendo rápidamente contra instante. Primera sangre. ¡Oh! 3-0. 3-3-3-0, mi Killer. Bien, 3-0, bro. 3-0, ando a castigar, pero bien. Bien lo hace el jugador, se recupera el Edesín y parece. El enfrentamiento está de tú a tú ahora mismo, Sasa. Ninguno al otro se quiere castigar, pero mantienen rápidamente la cercanía con las paredes. A las 8 comienza el Edesín. Cuidado, de cierta manera. ¡A la lona, a la lona, a la lona! LD5 con la M1014 le termina rápidamente. Y el que busca a otro costado se llama LD5. Ahora le viene metiendo rollo con tanto en la cabeza y lo sigue buscando. A correr LD5, el corre, hermano. Siguiendo lo que está haciendo, quien lo tiene en la vida. Pueden castigarlo, Sasa. Parece que se la va a llevar. Primera sangre. Bien, eso fue un clip. Super clip. A la bestia. Eso estuvo épico. Superman, no es mostrar y vamos viendo cómo el LD5 al acecho termina por hacerlo rápidamente. Con esa buena pared al mismo tiempo, la loca le termina dando velocidades. Se cubre derecha, izquierda. El impacto podría venir de corta. El LD5, cuidado, porque el Rey Aquiles destabulle del castigo. El uno al otro que se sancionan de igual. Primera sangre. Y sin duda alguna. L de Zinc que no se quiere dejar, siente el guante en la cara y se despierta rápido, papi, al señor Epidemic. Ahí está, se desmutió, ¿eh? Problema para Sasa. Problema para mí, muchacho. Invocamos, le invocamos y vamos a ver cómo van los jugadores, porque aquí le activaba el alor rápidamente. Derecha, izquierda, comienza el titaneo. ¿Cómo lo van a intentar hacer? Primera ojo, sangre. Ojo, que le termina por perforar la vida con el amarela. Lo terminaba confirmando. 4-3 el marca. Estamos viendo con una buena pieza, ¿sá? Y el Rose que de una empieza a aplicar la Aquiles. Vamos a ver, ya tú lo venías diciendo, Killer, cómo terminaba por cortar su M1014. No lo hemos visto antes. Antes un Jan R, ahora lo termina por hacer contra un Rey de Reyes. Vamos a ver cómo va el enfrentamiento. Con el la cabeza. Empataba el marcador, igualaba las cosas. Requería una UMP para ponerse al nivel. ¿Del señor el de Zin seguirá con la UMP Aquiles o decidirá coger M10? Eso lo responderán los jugadores en cuestión de nada cuando se van a ver las caras hacer en la novena ronda. Vamos a ver, porque ya es un M10.
pero como tú lo venías diciendo, quiere ganar. Primera sangre. Justamente el cráneo ya termina por rescatar una y otra, y ahora las cosas terminan por demostrarse que él es decir, va tomando la. Ay, Dios mío, de mi vida. Como bien lo decís, estamos. Dios, ¿quién gana, bro? ¿Quién gana? Dígame ya mismo quién gana. Aquiles, pobre, la pared luce, prepárale. No sé qué decirle. Vamos. Aquiles, amigo, denle el apoyo para que gane. Se está enfrentando al campeón de la TAN ahora mismo. El campeón es el Edesín actualmente. Entre la pared. No, hombre, mira eso, bro. Hermano, lo dije nada de vida. Match point. Cielos. La leyenda de la TAN. Hermano, déjame decirte que le están dando un repaso de UMP. El jugador que domina la M10 está demostrando ser un jugador completo. Eso es lo que veo yo, hermano, Que aquí les está enfrentando un jugador completo que puede dominar la M10, que puede dominar la UMP, pero también estoy viendo... ¡Dios, bien! Gigantes, ese señor. ¡Bien! M10, porque con la UMP también me sé defender. Venga, Aquiles, gana, crack. Tiene mucha empate, el rey de reyes. Cuidado y picante. ¿Qué va echando a él en el sin killer? Se complica todo. Nada de vida queda aquí. Aquiles, estás muy demente, parque. Por la parte trasera, le estás crazy. El Ruth de él sin que puede impactar por cualquier lado. Lo esperaba Aquiles, que retrocede, pero se encuentra con el monstruo de cerca. Ahí está Aquiles, tiene que poner la pared de club a ver si logra picar el botiquín. No, le llegaba cerca. ¡Dios! ¡No! Voy a Sazar remontando. Cielos, bro. Es un 2 a 0 en salas, muchachos. Pero es el mejor de 5. Es el mejor de 5. Se puede recuperar. Aquí le puede ganar, amigo. Aquí le puede ganar. Uf. Cielos, amigos. 7-5. Se puede ganar. Se puede ganar, crack. Se puede ganar. Que tiene un nivel decente, pero no al nivel de los de Brasil. Y hay que reconocerlo. Entonces, realmente hay que reconocerte que Aquiles lo está haciendo súper bien, amigos. Y no es por hacerle la excusa ni nada, sino que es una realidad. El men está volviendo al juego y ha demostrado mucho nivel. La mayoría de ustedes son una cuerda de bots que no le aguantaría ni una ronda a Aquiles. Ni a Aquiles ni a Ledesin. 7-0 Ledesin y 7-0 Aquiles le pegan a la mayoría de los que se la... No es que lo veamos a diario, practicando o entrenando, pero está tratando de demostrar, ¿no? Ante un Ledesin que veníamos, como observamos, cómo sacaba un 7-0, un snow. Cielos, bro, mira eso. Sí, dime. Lamentablemente Aquiles como que no sé cómo se sentirá en este momento. Todos los influencers de la TAN y los jugadores profesionales les toca primero que les creen la sala a veces porque no todo el mundo tiene la capacidad económica o es muy costoso y aparte no tienen un tipo de apoyo, ningún incentivo ni nada, ¿me entiendes? Esa es la diferencia de lo que pasa. Primera sangre. Esa es la diferencia de lo que pasa, muchachos, que en el ámbito de emuladores en nuestra región lamentablemente no tiene un apoyo. Bueno, en el mobile Tampato, que toda esa gente que pueda venir, porque quiero que la TAN observe cuál es el nivel actual del videojuego, ¿me entiendes? Y lo que lo pueden traer son esta gente que juega todos los días. Primera. Y no están perdiendo, ¿me entiendes? No están perdiendo en plan, mira, perdí. No, están. No hay el apoyo suficiente por parte de Garena. De Free Fire, de nada, de, ni competitivo, ni en el juego, ni la sala. Las salas cuestan mucho dinero, es muy costoso. Tiene que practicar. Es que literalmente. Muy bueno. Literalmente pareciera que Free Fire Latam es el recarguero y el del nivel es de Brasil. ¿Me explico? Latam le tira. Mira cómo tiene a su región de Latam. El mismo de Latam hunde a Latam. No entiendo por qué esa mentalidad. Y al final, mira eso, bro. Lo está haciendo genial Aquiles, bro. Lo está haciendo magnífico, lo está haciendo increíble. Latam siempre hundiendo. Veré qué puedo hacer yo para que esto no baje y no pare. ¿Me entiendes, Killer? Sasa, que no paren los torneos, incentivando al competitivo, incentivando con premios, incentivando a las marcas, incentivando a la gente, vendiendo las cosas para que cambien las situaciones. ¿Me explico? Y es verdad, no solamente tú deberías poner un granito de arena, sino todos los que amamos este juego debemos ser conscientes de brindarnos de que cada vez el juego de a poco se va muriendo porque no vamos a tener una transición. Primera sangre. No queremos eso, ¿verdad, chicos, chicas? De cierta manera tenemos que corregir lo que está pasando en nuestra región. Porque si sigues... Porque es que ¿qué otorgan? A ver, dígame un influencer
de Free Fire que sirva para algo. Que haya hecho algo. Nada. No tienen nada. Y lo mismo que hacen, lo mismo que ven por allí. Innovación por ellos mismos, cero. Siempre es copiado todo. Y no hacen nada. Crack. Arregla el juego contra los programas, el competitivo, los servidores, incentiva, mejora los esports, suelten el dinero, atraigan, hayan eventos de mobile, de PC, que hayan eventos de todo tipo y ya está. Liga de mujeres, no hay nada de mujeres. Yo voy a hacer un torneo de mujeres, pero Free Fire no hace nada de mujeres. Nada. 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 Y yo tenía alrededor de 55K en otra plataforma distinta a esta, ¿no? Para no mencionarla. Y quería aplicar, yo creo que te llegué a comentar, ¿no? En Norteamérica. Y me dijeron, no, te hace falta un, hace falta 5%. Me dijeron, por 5%. Primera sangre. En Estados Unidos. Cielo. En Estados Unidos. Y cuando voy a ver, Celica, que después de que me dijeron eso a mí. Voy... ¿En qué? Ajá, ¿qué han hecho por el juego? Nada. Esos son los influencers ahorita top de la moderación de Free Fire. Top. Top 1. Y lo dice Celica que tiene un buen número en esa plataforma. Yo tengo 6 millones en TikTok. Y creo contenido, ni siquiera creo contenido. Vendo el contenido de Facebook hacia esa plataforma. Pero mi contenido principal está aquí. Y aún así tengo 6 millones. Así que a mí no me van a decir, no, ¿tú quién eres? No, soy mucho más. Y si me dedicara solamente a esa red, sería el mejor. Siempre lo he pensado. Y seguramente fuera así. Ay, Dios mío de mi vida. Qué triste, amigos. Aquí le jugó excelente, mi rey. Aquí le jugaste magnífico. No te me agüites. Sigues teniendo mucho nivel. Lo que pasa es que el Edesin tiene más ventaja porque juega todos los días. Porque se enfrenta a jugadores top todos los días. Todos los días lleva. Davi Zé passando aqui no final, rapaziada. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo. Deixa o like, ativa a notificação, compartilha com seus amigos, que ajuda demais. Ok? Lembrando, como eu falo sempre, os créditos tá aí na descrição. Véi, que a gente possa e sempre dar os créditos. Então é isso. Amo todos vocês que assistem o vídeo, que sempre tá aqui acompanhando. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Fui.